Ahora sí puedo decirlo, al cuarto ya se puede. El legendario gin tonic de la sección. ¿No? ¿Todavía no? Son cuatro programas, Miguel. Bueno. No sí, sé es verdad hasta que qué punto. el gin tonic cada semana está un poco mejor preparado. Sí, Esto es eso es nuevo. verdad. Bueno, seguimos con la movida esta del formulario de la web. Sabéis que ahí nos podéis mandar cosas. Funciona mal, lo sabemos. Pero somos precarios en general y entonces. De hecho, esto es tónica, sin más. No. No, ¿verdad? Bueno, y en realidad, como queríamos hacer un programa menos político y tal, al final lo hemos dejado para el final, este tipo de cosas que no tienen que ver con la política. Y no tienen que ver con la política, pero sí con Miguel y sus cosas. Miguel cuenta cosas, hacéis sugerencias, Miguel responde, Miguel habla. básicamente. Miguel Sí. habla. Sí. Y Tengo mucho que decir, en realidad. sí, y bueno, en esos mensajes que vamos recibiendo, uno preguntaba, planteaba una cuestión. Muy, muy clara, además. ¿Por qué no os morís? Y yo le contesto, ¿y por qué te pones tú, payaso? Bueno, gracias, buenas noches. Ya está, ¿no? No, es que la gente va por ahí deseando la muerte a otras personas con una gratuidad absoluta. Sí. A ti y a mí, Facundo, la muerte, ti, si, tú y yo no merecemos nada de Somos eso. Gente jóvenes. estupenda. No, Yo desde aquí no. a este compañero le diría, ¿por qué no le deseas la muerte a gente que realmente merezca morir? Que no es que yo vaya a decir que nadie merezca morir, porque yo no quiero problemas con la justicia como ha tenido Facundo, que ha tenido varios ya, No entonces yo tenemos a lo no. fácil, no tenemos a lo fácil. Yo simplemente digo que hay gente que si no existiera, pues el mundo sería un lugar más justo y más ecuánime para todos. Como por ejemplo, se me ocurre, bote pronto, Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti, ¿qué mierda te pasa, tío? Lo tenías muy claro esto, has ido por él de primeras. Pero tú lo has escuchado. Cosa más bella que la cosa más linda que tú. ¡Cállate, Ramazzotti! O sea, ¿qué mierda te pasa? Además, es que no fue él solo. No sé por qué en los 90 los italianos nos mandaron a una tropa de cantantes melódicos de mierda aquí a dar por culo que. O sea, Laura Pausini. Neck. Neck diciendo, Laura, ¿dónde está? Claro, por algo se habrá ido. Si te has despertado y no estaba ya Laura, pues míratelo. Estabas todo el día ahí llorando por las esquinas, no, 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 pues se ha ido la mujer a vivir su vida. O sea, ¿tú te quejas de esa hornada de cantantes italianos? Sí, todo fuera, O sea, que no exista ninguno. Lo que hoy día es una crisis migratoria, en aquel momento fue una crisis de cantantes italianos y los del hogar social no estaban ahí para decir que no. Por una vez que no habrían venido bien, coño. Sí. ¡Epa! Ahora un poco de tiempo, pero ha entrado, al fin y al cabo, no pasa Bien, nada. bien, 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 bien. El caso es que nosotros a los italianos no le hicimos eso. O sea, yo no recuerdo haber mandado a David Civera para allá a Italia a cantarle su mierda, ¿cómo era que la detengan? Pues ese era el otro, no me acuerdo, da igual. David Civera también, fuera. Está David igual Civera todo. tampoco debería existir. Y no se lo mandamos a los italianos, que mira que se lo merecen también los italianos, que tampoco deberían existir, por otra parte, todos los italianos, todos ellos, en su conjunto. Miguel. Es que es verdad. Has empezado por Eros Ramazzotti y has terminado por todo su país. Es que, tío, las pintas que llevan, colega. Te vas a quedar solo, por lo menos respétame a mí. No sé cómo va a terminar esto, pero. A ver, yo lo que sí digo es que yo, ahora que estamos hablando del tema, tengo una libreta en la que, apunto la gente que no debería existir. Esto es Esto cierto. es real. Esto es real. Entonces. No, no es broma. ¿Dónde está? Muéstrala. Está aquí, de Tiene verdad. una libreta de verdad. No está preparado para hoy. No. Tiene una libreta donde apunta gente Que a la que sí. odia. Que sí, que sí. Sin más. Lo que pasa es que no pongo gente que debería morir porque quedaría raro si alguien me la encuentra. Pongo gente a la que hay que darle la cera. Porque hay colectivos. Está ahí, está ahí. Se puede ver aquí. Sí, Y sí. aquí hay gente que ya se la he dado antes previamente. Y Lo ha tachado. tengo varias páginas de esto. ¿No te crees que? Sí. Podría ir uno por uno. Por ejemplo, aquí dice. Lo he escrito yo, por otra parte. Cantantes españoles que se sean, claro. Bustamante, que es de cantar y dice, el corazón me palpita. ¿Qué corazón, payaso? Si eres descendiente de la barquera. ¿Sabes quién no se sea? Los Descondados son una gente de puta madre. ¡Ey! ¿Es verdad? ¿Verdad? ¿Cómo la cuela? ¿Cómo la cuela? Gente. Esto es verdad. Gente que se pone en el Facebook su foto de perfil, pero recortada de forma que tú ves claramente que había otra persona a su lado. Y han dicho, mi colega no viene al caso.
Y el que sale bien soy yo, que se me vea, ¿verdad? Aquí pone simplemente argentinos. Es argentino todos ellos a la vez. Son los italianos de Sudamérica. ¿Hay algún argentino de Argentina por aquí? ¿No? Sí, hostia. Sí. Hostia. Bueno, con tú guay. El resto de tus compis. La gente que se pone bañador con calzoncillos, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Que lo hacéis por aquí? La gente, esto me jode muchísimo. Gente que te va a invitar a algo misterioso y antes de invitarte te dicen, ¿tienes algo que hacer el viernes? Y tú dices, depende. ¿Para qué? ¿Si es para irme de cañas? No, estoy libre. Es que para hacer una mudanza, hijo de puta, para eso no. Dímelo previamente, que te puedo yo contestar tranquilamente. La gente que lleva el reloj por dentro de la muñeca. ¿Qué pasa? Esto no. Esto, ¿qué pasa? ¿Que vais todos con el reloj por dentro de la muñeca o qué? Gente que escucha música celta. ¿Hasta cuántas páginas hay aquí? Yo estoy acabando ya. Los tíos que se ponen gorro de lana y van de manga corta. Que van a decirle, aclárate, payaso. A lo mejor es que se están quedando calvos, no lo asumen. Y dicen, me pongo el gorro y pero de manga corta. Y luego van con escote encima también, que eso ya es bonus point para que te... Felipe González. Taxistas que hablan más de la cuenta en el momento menos oportuno. Como el otro día que yo iba de resaca, llegaba tarde, hecho polvo, y un taxista se puso a contarme su vida sexual, literalmente, con su mujer. Me contó que había llegado a un acuerdo con ella para por lo menos una vez a la semana. Ellos, ¡bum! Y yo le dije, ¿y a mí qué más me da, tío? Miguel. La gente que se disfraza, también. En general podría seguir así 4 o 5 días, pero... Si te das cuenta, he sido cauteloso y sensato y no he deseado la muerte a nadie porque, insisto, no quiero problemas de tipo legal de ningún tipo. Ni legal ni de ningún tipo. Pero, sin embargo, una persona puede ser cautelosa y sensata hasta cierto punto, ¿verdad? Siempre hay alguien que hay una gota que colma el vaso, ¿no? Siempre hay alguien que te hace perder la cabeza un poco y por eso os digo desde aquí, tunos. Hijos de puta, voy a ir a por vosotros. Uno por uno, voy a arrancar las cuerdas vocales, cabrones, porque no, ya está bien de esa puta mierda que hacéis. Os voy a dar la cera, que está mucho mejor. Eso sería un poco... ¿Sí? Sí, sí. Sí, tengo más gente. No, pero es que a mí me da muy mal rollo terminar con tanto odio. O sea, odias a muchísima gente, Miguel. Sí. No me cae bien casi nadie, la verdad. Y esto con los pétalos de rosa por aquí y no, tú no hablando de matar a gente, no me parece una manera de terminar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero por... El odio es bonito, hay que abrazarlo. Sí. No sé, ¿por qué no terminas diciendo quién te cae bien o qué te gusta? ¿Podría? Por ejemplo, para ¿podría? Terminar un poco más felices. Vale, perfecto. Los perros feos, Sergio Ramos y los magnates que juegan al tenis jugando puros, tío. Es, a mí yo, me da muchísima envidia y me gustaría hacerlo un día jugando a un puro y luego despido a alguien. Y, tú, ¿quién eres? Fuera, anda aquí. Eso es lo que te... Así es como tú quieres terminar este programa, con elogiando a la burguesía. Y también me cae bien mi abuela, Fina. Desde aquí, abuela, te quiero mucho. Un beso. Abuela, te quiero de verdad. Sí. Y eso ya sí que es todo. Invitar a algo misterioso y antes de invitarte te dicen, ¿tienes algo que hacer el viernes? Y tú dices, depende. ¿Para qué? ¿Si es para irme de cañas? No, estoy libre. ¿Es que para hacer una mudanza, hijo de puta? Para eso no. Dímelo previamente, que te puedo yo contestar tranquilamente. La gente que lleva el reloj por dentro de la muñeca. ¿Qué pasa? Esto no. Esto, ¿qué pasa? ¿Que vais todos con el reloj por dentro de la muñeca o qué? Gente que escucha música celta. ¿Hasta cuántas páginas hay aquí? Yo estoy acabando ya. Los tíos que se ponen gorro de lana y van de manga corta. Que van a decirle, aclárate, payaso. A lo mejor es que se están quedando calvos, no lo asumen.
Y dice, me pongo el gorro y me, pero van a corta. Y luego van con escote encima también, que eso ya es bonus point para que te... Felipe González. Taxistas que hablan más de la cuenta en el momento menos oportuno. Como el otro día que yo iba de resaca, llegaba tarde, hecho polvo, y un taxista se puso a contarme su vida sexual literalmente con su mujer. Lo contó, le diría, ¿por qué no le deseas la muerte a gente que realmente merezca morir? Que no es que yo vaya a decir que nadie merezca morir, porque yo no quiero problemas con la justicia como ha tenido Facundo. Que ha tenido varios ya, entonces yo no. No tenemos a lo fácil, no tenemos a lo fácil. Yo simplemente digo que hay gente que si no existiera, pues el mundo sería un lugar más justo y más ecuánime para todos. Como por ejemplo, se me ocurre, vos de pronto, Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti, ¿qué mierda te pasa, tío? Lo tenías muy claro esto, has ido por él de primera. Pero tú lo has escuchado. Cosa más bella que tú. La cosa más linda que tú. ¡Cállate, Ramazzotti! O sea, ¿qué mierda te pasa? Además, es que no fue él solo. No sé por qué en los 90 los italianos nos mandaron a una tropa de cantantes melódicos de mierda aquí a dar por culo que... O sea, Laura Pausini. Neck. Neck diciendo, Laura, ¿dónde está? Laura se... Pues, por algo se habrá ido. Si te has despertado y no estaba ya Laura, pues míratelo. Estaba todo el día ahí llorando por la esquina, pues ha ido la mujer a vivir su vida. O sea, ¿tú te quejas de esa hornada de cantantes italianos? Sí, todo fuera, o sea, que no exista ninguno. Lo que hoy día es una crisis migratoria, en aquel momento fue una crisis de cantantes italianos. Ahora sí puedo decirlo, al cuarto ya se puede. El legendario gin tonic de la sección, ¿no? ¿Todavía no? Son cuatro programas, Miguel. Bueno. No sé, sí, es verdad que el gin tonic cada semana está un poco mejor preparado. Sí. Esto es nuevo. Es verdad. Bueno, seguimos con la movida esta del formulario de la web. Sabéis que ahí nos podéis mandar cosas, funciona mal, lo sabemos, pero somos precarios en general y entonces, de hecho esto es tónica, sin más. No. No, ¿verdad? Bueno, y en realidad, como queríamos hacer un programa menos político y tal, al final lo hemos dejado para el final, este tipo de cosas que no tienen que ver con la política. Y no tienen que ver con la política, pero sí con Miguel y sus cosas. Miguel cuenta cosas, hacéis sugerencias... Miguel responde. Miguel básicamente. Habla. Miguel sí. Habla. Sí. Y tengo mucho que decir, en realidad. Sí. Y, bueno, en esos mensajes que vamos recibiendo, uno preguntaba, planteaba una cuestión muy, muy clara, además. ¿Por qué no os morís? Y yo le contesto, ¿y por qué te pones tú, payaso? Bueno, gracias, buenas noches. Ya está, ¿no? No, es que la gente va por ahí deseando la muerte a otras personas con una gratuidad absoluta. Sí. A ti y a mí, Facundo, la muerte, tú y yo no merecemos nada. Somos de eso. Jóvenes. Gente estupenda. No, yo desde aquí a este compañero... Sí. Podría ir uno por uno. Por ejemplo, aquí dice... Lo he escrito yo, por otra parte. Cantantes españoles que se sean. Claro. Bustamante, que es de cantar y dice, el corazón me palpita. ¿Qué corazón, payaso? Si eres descendiente de la Barquera. ¿Sabes quién no se sea? Los descondados son una gente de puta madre. ¡Ey! ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Cómo la cuela? ¿Cómo la cuela? Gente que... Esto es verdad. Gente que se pone en el Facebook su foto de perfil, pero recortada, de forma que tú ves claramente que había otra persona a su lado. Y han dicho, mi colega no viene al caso. Y el que sale bien soy yo. Que se me vea, ¿verdad? Aquí pone simplemente argentinos. O sea, argentinos, todos ellos a la vez. Que son los italianos de Sudamérica. ¿Hay algún argentino o argentina por aquí? ¿No? Sí, hostia. Sí, hostia. Bueno, tú guay. El resto de tus compis. La gente que se pone bañador con calzoncillos, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Que lo hacéis por aquí? La gente, esto te hemos jodido muchísimo. Gente que te va y los del hogar social no estaban ahí para decir que no. Por una vez que no habrían venido bien, coño. Sí, 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 sí. Oh. ¡Epa! Ahora un poco de tiempo, pero ha entrado, al fin y al cabo, no pasa bien, nada. Bien, 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 bien. El caso es que nosotros a los italianos no le hicimos eso.
O sea, yo no recuerdo haber mandado a David Civera para allá a Italia a cantarle su mierda. ¿Cómo era que la detengan? O ese era el otro, no me acuerdo, da igual. David Civera también, fuera. Está David Civera tampoco debería existir. Y no se lo mandamos a los italianos, que mira que se lo merecen también los italianos, que tampoco deberían existir, por otra parte, todos los italianos, todos ellos, en su conjunto. Miguel. Has empezado por Eros Ramazzotti y has terminado por todo su país. Es que, tío, las pintas que llevan, colega. Te vas a quedar solo, por lo menos respétame a mí. No sé cómo va a terminar esto, pero... A ver, yo lo que sí digo es que yo... Ahora que me estamos hablando del tema... Tengo una libreta en la que apunto la gente que no debería existir. Esto es real. Esto es real. Entonces, no es broma. ¿Dónde está? Muéstrala. Está aquí. Muéstrala. Tiene una libreta de verdad. No está preparado para hoy. No. Tiene una libreta donde apunta gente a la que odia. Lo que pasa es que no pongo gente que debería morir porque quedaría raro si alguien me la encuentra. Pongo gente a la que hay que darle la cera. Porque hay colectivos. Está ahí. Se puede ver aquí, sí. Y aquí hay gente que ya se la he dado antes previamente y lo ha tachado. Tengo varias páginas de esto, ¿no te crees que...?